Buenas tardes a todos. Vamos a hacer lo que se llama traducción consecutiva. Judith va a leer un párrafo, yo voy a leer en español de ese párrafo y así vamos a ir trabajando para permitir que quienes tienen conocimientos de inglés puedan seguirla y quienes quieran reafirmar o recordar algunos conceptos, escuchen en español. Empezamos. Buenas tardes. Estoy muy honrada de estar hoy aquí a la Cátedra Libre Ernesto Laclau y me gustaría dar las gracias a todos los que han hecho posible para mí hablar en esta ocasión. Me complace especialmente hablar en honor a Ernesto Laclau, el más destacado y intelectualmente poderoso filósofo de Argentina. Su pensamiento trascendió Latinoamérica hacia todo el mundo. Permítanme decir que estoy contenta y muy reconfortada a estar entre sus colegas, sus estudiantes, sus compañeros y su familia. Me gustaría dar las gracias especialmente a Teresa Arroyo y Gabriela de Jesús para la traducción de esta conferencia y la profesora Paula Riviere por su invitación y hospitalidad. I am honored to be here today to reflect not only on the work of Ernesto Laclau, one of the truly great thinkers in our lifetimes. And I am especially honored to be here in Buenos Aires among his colleagues, his friends, his family, and the institution which he helped to build. Ernesto always challenged me. We had great solidarity, but that was a solidarity with some agonism. And in this way, perhaps, and like many people, I look to him to understand the shape and promise of the left. Of course, he loved it when people agreed with him, but he sometimes came to life when people disagreed. I understand my task, one that I take on gladly, to honor this great and singular political thinker, this philosopher, and also to keep the work alive through a living engagement. That means that as I read him now, I continue the conversation we had, one in which I maintained with him solidarity and also treated him as I treat him still, as a thinker whose thought is alive, whose thought is urgent, especially as we try to consider what still defines the left, and how do we critically understand our world? Estoy honrada de estar aquí hoy para reflexionar no solamente sobre el trabajo de Ernesto Laclau, uno de los más grandes pensadores de nuestro tiempo, pero también estoy honrada de estar acá en Buenos Aires, entre sus colegas, su familia, sus amigos, en la institución que él ayudó a construir. Ernesto siempre me ha desafiado. Con yo siempre hemos tenido entre los dos una gran solidaridad, pero fue una solidaridad con algo de agonismo. En este sentido, tal vez, como muchas personas, yo buscaba en él comprender las formas y la promesa de la izquierda. Por supuesto, a él le encantaba que la gente estuviera de acuerdo, pero a veces también se apasionaba cuando la gente no estaba de acuerdo con él. Y entiendo mi tarea, a la que realmente asumo con mucha alegría, para honrar a este gran pensador singular político, este filósofo, y quiero también mantener el trabajo del vivo a través de un compromiso de vida. Significa que ahora, cuando lo leo, continúo la conversación que tuvimos, en la cual yo mantenía con él cierta solidaridad. También lo trataba él, como lo trato ahora, como un pensador cuyo pensamiento está vivo, cuyo pensamiento es urgente. As you doubtless know, Laclau's writings were meticulous, erudite, and clear.
They proceeded methodologically, making explicit the premises and conclusions of his argument. At the same time, he revisited and refined some of his own key concepts at different points in his intellectual career, offering new formulations that brought into focus new formal and linguistic dimensions of his analysis. Although, for instance, rhetorical or tropological analysis was always present in his work, it obviously became more important in some of the last of his published works, where he argued that rhetoric is the foundation of social philosophy. Como también ustedes, según duda alguna, sabrán, los escritos de Laclau eran meticulosos, eruditos y claros, que procedían metodológicamente, explicitaban sus premisas y las conclusiones de sus argumentos. Al mismo tiempo, él revisitaba y refinaba sus propios conceptos claves en diferentes tiempos durante su carrera intelectual. Ofrecía nuevas formulaciones que ponían en foco las dimensiones lingüísticas formales de sus análisis. Aunque, a veces, los análisis tropológicos o retóricos siempre estaban presentes en sus trabajos, también llegó a ser importante de alguna forma en los últimos de sus trabajos publicados, donde argumentaba que la retórica era el fundamento de la filosofía social. Rhetoric is a foundation insofar as every social and political process is in fact structured according to key forms of substitution, condensation, displacement. The formal features of metaphor and metonymy allow us a way to understand how key political signifiers operate in forming and dissolving groups, in establishing and disestablishing identification. In some of the tropological restatements of the operation of hegemony, he offers a new way to consider very basic principles within Marxian analysis. In his view, no conceptual structure finds its internal cohesion without appealing to rhetorical devices. Así que la filosofía social es el fundamento en tanto cada proceso político y social es en realidad estructurado según las formas clave de sustitución, condensación y desplazamiento. Las características formales de metáfora y metonimia nos permiten una vía para comprender cómo los significantes políticos operan al formar y disolver grupos, al establecer y desestablecer identificaciones. En alguna de las reformulaciones tropológicas de la operación de hegemonía, él ofrece una nueva forma de considerar los principios muy básicos dentro del análisis marxista. En este sentido, no hay una estructura conceptual que encuentre su cohesión interna sin apelar a los dispositivos retóricos. His move to both rhetoric and logic constituted a significant departure from Marxist theory. One might call it post-Marxist. And yet, I want to suggest that even as Laclau takes distance from some dimensions of Marx's work, the Hegelian concept of negation, which is the problematic invocation of totality, the reliance on forms of historical determinism, he also rearticulates an aspect of Marxist analysis that gives it a new language and a new life for the political present. Así entonces, en alguno de los, en su movimiento hacia la lógica y la retórica que constituían una partida significativa desde la teoría marxista que uno podría denominar post-marxista. Sin embargo, quisiera sugerir que aun cuando Laclau toma distancia de alguna de estas dimensiones del trabajo de Marx, por ejemplo, el concepto hegeliano de negatividad, la invocación problemática de totalidad, la dependencia de formas del determinismo histórico, él también rearticula un aspecto del análisis marxista que le da un nuevo lenguaje, una nueva vida al presente político. Today to distinguish between the Marx that Laclau sought to overcome and the Marx that he sought to re-articulate. In following this path,
I believe we have a chance to understand both the complex erudition of Laclos' work as well as its pervasive originality. We also perhaps have a chance to rethink the question of why and how it is possible to emerge from subjugation into forms of solidarity or alliance through the process of articulation that is derived from the Gramscian tradition and that continues in the work of both Laclos and Mouffe to illuminate crucial forms of coalition that belong to a political trajectory both democratic and oppositional. Entonces espero hoy poder distinguir entre el, el perdón, poder distinguir entre Marx que Laclos buscó superar y el Marx que él trató de rearticular. Y en seguir este derrotero, creo que también tengo la oportunidad de comprender tanto la dimensión compleja del trabajo de Laclos, como así también su originalidad dominante. También, tal vez tengamos la posibilidad de comprender y de repensar la pregunta del cómo y el por qué es posible que emerjan de la subyugación formas de solidaridad o alianza a través de un proceso de articulación que se deriva de la tradición gramsciana y que se continúan tanto en la obra de Laclos y de Mouffe, iluminando las formas cruciales de coalición que pertenecen a la trayectoria política, tanto democrática como oposicional. Few questions could be as important as the ones to which Laclos dedicated his incisive and capacious thinking. How do people come together whose apparent interests and apparent identities do not at first seem to have a relation to one another? Algunas preguntas pueden ser tan importantes para saber cuáles son las que Laclos dedica su pensamiento incisivo y amplio. Por cómo las personas pueden unirse con cuyos intereses son aparentemente distintos y que no tuvieran una relación el uno con el otro. How do we describe the process in which one group becomes linked to another, establishing a growing opposition to powers that dominate? And how, we might ask, does that form of articulation rely on rhetorical structures animating social process such that new life and new hope are given for a radical democratic future? ¿Cómo entonces describimos los procesos en los cuales un grupo se vincula con el otro, estableciendo una oposición creciente a los poderes que dominan? ¿Y cómo, podríamos preguntarnos, esa forma de articulación se basa en estructuras retóricas que animan los procesos sociales, tales como una nueva vida, como una nueva esperanza, que se han dado en un futuro democrático radical? Compartimos las preguntas. We share the questions. But if I take issue with Laclos along the way, please understand that is my way of keeping our relationship alive. He would not want me to submit to his view without a struggle. It was my impression that he loved a good struggle. It was a sign that someone was profoundly engaging the work and that he had a worthy interlocutor. I'm not sure I was always that, but I do know that I still strive to be that, even as I know he is gone, and like so many tens of thousands, I mourn the passing of this unparalleled intellectual and political presence from the world. Y nosotros compartimos las preguntas con él, pero quiero que comprendan que si hoy discrepo con Laclos, simplemente entiendan que es mi forma de mantener nuestra relación viva. Él no le hubiera gustado que yo me rindiera a su punto de vista sin dar pelea. Era mi impresión de que él amaba una buena discusión. Era el signo de que alguien estaba realmente comprometido con su trabajo y de que tenía un interlocutor válido. No estoy segura de que siempre lo haya sido, pero sé que hago el esfuerzo por hacerlo. Y aún ahora que sé que él se fue, y como muchos y miles, lloro la muerte de este intelectual sin parangón, su presencia política en el mundo. Let us turn first to the question of Laclos' relation to Marx and to the idea of collectivity and futurity that we find there. When Laclos turned to Marx, he tended to contrast
two very different genealogies of thinking that emerged from Marx's writings. The first is Marx's contribution to the critique of Hegel's philosophy of right, in which Marx narrates the coming into being of the proletariat in Germany as a result of rising industrial development. The proletariat proclaims, and here I quote, the dissolution of the hitherto existing world order, and in doing so, it makes explicit what Marx calls the secret of its own existence. Indeed, the proletariat contain within themselves the principle by which the world order is dissolved, one that we might understand as a power of determinate negation. Entonces, comencemos primero con la pregunta de la relación de Laclau con Marx y la idea de colectividad y futurario que vamos a encontrar allí. Cuando Laclau comenzó con Marx y trató de contrastar dos formas distintas de genealogía de pensamiento que emergían de los escritos de Marx, el primero fue la contribución a la crítica de Hegel, la filosofía de la derecha, en el cual Marx narra el llegar a ser del proletariado en Alemania como resultado del desarrollo industrial creciente. El proletariado proclama la destrucción del orden mundial existente hasta ese momento y en el hacerlo hace explícito lo que Marx llama el secreto de su propia existencia. El proletariado contiene en sí mismo el principio en el cual el orden mundial se disuelve y que uno podría llegar a entenderlo como en este llegar a ser. En este llegar a ser se realiza el poder de la negatividad, disolver el orden establecido mundial. So yes, the proletariat come into being, but that coming into being realizes the power of negation, dissolves the established world order, though one not only brings about the other, the two are simultaneous. We could not fully understand what it means for the proletariat to come into being if we did not understand that such an emergence brings with it the downfall of the existing world order. Since the existing world order is organized by the principle that the proletariat will never come into being, or if they did, that would mean, or rather, that would be the end of property. Entonces, así, si ellos llegan a ser, ese llegar a ser realiza el poder de la negatividad, disuelve el orden establecido mundial. Uno no puede llevarse hacia el otro, los dos son simultáneos. Uno podría comprender claramente qué significa que el proletariado llegue a ser si no entiende, en cierta forma, que esa emergencia trae consigo la caída del orden mundial existente, ya que el orden mundial existente está organizado por el principio de que el proletariado nunca llegará a ser, porque si lo hiciera, esto significaría el final de la propiedad. Indeed, to understand the proletariat coming into being, we would have to understand as well the moment in which they proclaim the end of that world established on the principle of property, including class relations. That proclamation wields the power to destroy property and all the relations of property, including class relations that follow. This negation of property becomes a principle, and the proletariat are identified with that principle, which then, in turn, becomes the new organizing principle of society, the founding of a new society. In Marx's words, the proletariat, I quote, the proletariat raises to the rank of a principle of society what society has made the principle of the proletariat. What, without its own cooperation, is already incorporated in it as the negative result of society, end quote. In other words, property negates workers, and so when workers become proletariat, they emerge into the world, but they can only emerge to the extent that property is negated. They negate the conditions of their own negation. Entonces, así, para comprender
que llegar que para que el proletariado llegue a ser, tendríamos que comprender el momento en el cual ya se proclama como el fin del orden establecido sobre el principio de la propiedad. Esa proclamación ejerce el poder de destruir la propiedad y prosigue aún así con todas las relaciones de propiedad que incluyen a su vez las relaciones de clase. Esta negatividad de la propiedad se convierte en principio y el proletariado se identifica con un principio que a la vez comienza a nuevamente organizar los principios de la sociedad, el fundamento de una nueva sociedad. Según palabras de Marx, y es una cita textual, comienza la cita, el proletariado eleva al rango de un principio de sociedad aquello que la sociedad ha hecho el principio del proletariado, que sin su cooperación ya está incorporado en el resultado negativo de la sociedad. Termina la cita textual. En otras palabras, la propiedad niega al trabajador y cuando los trabajadores se convierten en proletariados, emergen en el mundo, pero también emergen al momento en que la propiedad es negada. Ellos niegan las condiciones de su propia negación. Laclau will take issue with this particular formulation, one that is clearly too Hegelian for his own purposes, and claims that according to this account given by Marx, and here I quote, the particular body of the proletariat represents by itself unmediated universality, end quote. He contrasts this passage to another one from Marx, which he prefers, and in his view, expresses in abbreviated form the structural moments of the hegemonic operation. Marx asks, and I quote, on what is a partial, a merely political revolution based? On the fact that part of civil society emancipates itself and attains general domination. On the fact that a definite class, proceeding from its particular situation, undertakes the general emancipation of society. For the revolution of a nation and the emancipation of a particular class of civil society to coincide, for one estate to be acknowledged as the state of the whole society, all the defects of society must conversely be concentrated in another class. A particular estate must be looked upon as the notorious crime of the whole of society, so that liberation from that sphere appears as general self-liberation, end quote. La Laclau discrepará con esta formulación particular algo que es muy hegeliano para sus propios propósitos y sostendrá que según sus propias explicaciones dadas por Marx, y en este momento comienza una cita textual, el cuerpo particular del proletariado representa en sí mismo una universalidad no mediada. Hace un contraste de este pasaje con otro de Marx, en el cual él prefiere y que, de acuerdo con su punto de vista, expresa en forma abreviada, comienza la cita textual, los momentos estructurales de la operación hegemónica, cierre de cita textual. Marx se pregunta, ¿sobre qué bases se basa la revolución política parcial? En el hecho de que parte de una sociedad civil se emancipa, y se asume o quiere alcanzar una dominación general, el hecho de que una clase definida que procede a una situación particular asume la emancipación general de la sociedad, para que coincidan la revolución de una nación y la emancipación de una clase particular de la sociedad civil, para que un estrato se reconozca como el estado de una sociedad total o general, todos los defectos de la sociedad deben concentrarse en una otra clase. Un estado particular debe ser visto como el crimen notorio de toda la sociedad, de manera que la liberación de esa esfera aparezca como la autoliberación general. Cierra la cita. Second example, the second Marx, we see that it is a part,
of civil society that comes to represent the general emancipation of society, but not because that part contains within itself the principle according to which the negation of existing society will take place. They, the people who occupy this part, do not contain it in themselves. They make a bid for representative status in relation to both negation and emancipation. And that status depends fully on being acknowledged as the part of society that now represents the emancipation of all society. In other words, a part of society comes to represent the whole, but how precisely does this happen? En este segundo ejemplo, lo que vemos es que como una parte de la sociedad civil que viene a representar la emancipación general de la sociedad, pero no porque contiene en sí mismo el principio según el cual la negatividad de la sociedad existente tendrá lugar. Ellos no se contienen en sí mismos, aspiran a un estado de representativo en relación tanto a la negatividad y como a la emancipación, y que ese estado o ese estatus depende totalmente de ser reconocido como parte de la sociedad que ahora representa la emancipación de toda la sociedad. En otras palabras, una parte de la sociedad viene a representar el todo, pero ¿cómo sucede esto? Marx claims that all the defects of a society become concentrated there in that one group who comes to represent the possibility of revolutionary change, the negation of what is, and the emancipation of the people from that existing structure. That class or state comes to be regarded as a notoriously criminal class because they represent the nullification of the legal order that secures property relations. So here we see that the part of society understood as a class or an estate or some other group only assumes the capacity to represent the emancipation of all of society when it is invested with a particular representative power. I will call it power, though I am not sure that Laclau would agree with the use of that word in that way. We will return to this in a moment. Marx sostiene que todos los defectos de la sociedad se concentran allí en un solo grupo que viene a representar la posibilidad del cambio revolucionario, es decir, tanto la negatividad como la emancipación de ese grupo en particular. Esa clase o estrato viene a ser considerada como una clase criminal en forma notoria, porque representa la anulación del orden legal que asegura las relaciones de propiedad. Aquí es como una parte, vemos que una parte de la sociedad, comprendida como clase o como estrato o como cualquier otro grupo, asume la capacidad de representar la emancipación de toda la sociedad cuando es investida de un poder representativo particular. Yo lo llamaré un poder, aunque estoy segura de que Laclau no estaría de acuerdo con el uso de esta palabra. Pero bueno, volveremos a esto más adelante. In any case, the difference between the first and second formulations by Marx pivots on the difference between a principle directly embodied by a people whose realization brings about the negation of property relations and a representative status that is attributed to a group which allows that group to represent an aggregate of demands against currently existing society in its entirety. De cualquier modo, la diferencia entre la primera y la segunda formulación de Marx gira alrededor de la diferencia entre un principio directamente corporizado por un pueblo cuyas realizaciones trae consigo la negatividad de las relaciones de propiedad y el estatus de representatividad que se le atribuye a un grupo que permite que ese grupo represente un agregado de demandas que en la actualidad existen en la sociedad en toda su totalidad. Both aim at a totalizing negation, but the one achieves it when a body or a set of bodies represent universality directly without any intervening political contest over that representative capacity. The second, in Laclau's view,
presupposes political mediation as a constitutive moment. Indeed, for Laclos, the link between the particular body or bodies, class or state, or even identity more generally, and the universal task of emancipation has to be forged in some way. The one does not imply the other, it's not logical, and the link is always made through a process of substitution. But what is most important to note is that the substitution of the part for the whole is contingent, transient, and even though it appears that the particular is now fused with universal, that appearance is always impossible, and in that respect, false. Pero tanta la negatividad totalizante como la que se alcanza cuando el cuerpo o el conjunto de cuerpos representa la universalidad en forma directa, sin ninguna lucha política que intervenga sobre la capacidad representativa, la segunda formulación desde el punto de vista de Laclos presupone una mediación política como un momento constitutivo. Para Laclos, el vínculo entre el cuerpo particular o los cuerpos particulares, las clases o los estratos, o aún así las identidades más generales y a su vez la tarea universal de emancipación, tiene que forjarse de alguna forma. Esto le implica al otro. El vínculo siempre se hace o se realiza a través de un proceso de sustitución, en el cual es más importante notar de que la sustitución es contingente, transitoria, y aun cuando aparece que el particular se fusiona con lo universal, esa apariencia es siempre imposible y en algún aspecto falsa. Let us return to Marx's first formulation, since if I have unpacked that correctly, then it seems that the proletariat are not the proletariat until they are constituted as such. There are workers who come together and form a new subject formation as the proletariat. And so the very category of proletariat is one that is achieved and lost over time. It is an historical category. And for the proletariat to emerge, some diverse group has to start to identify with that category and to claim it as its own. So it may be that there is already a synecdochal operation happening within the first formulation. Volvamos entonces a la primera formulación de Marx y esperemos que Ayo haya elucidado esto en forma correcta. Pareciera que el proletariado no es proletariado hasta que se constituye como tal. Hay trabajadores que están juntos y que forman una formación subjetiva, como el proletariado, pero la mismísima categoría de proletariados es algo que se alcanza y se pierde en el tiempo. Es una categoría histórica, y para que emerja el proletariado, algunos grupos diversos tienen que empezar a identificarse con esa categoría y proclamarla para sí. Así aparece, es decir, una operación de sinécdote que dentro de esta primera formulación. Marx describes this process as the February phase of the 1848 revolution. Disparate groups with diverse labor demands gradually or quickly coalesce, and they form as a subject that represents them as a unity. And so already they are part of what Laclos would call a hegemonic operation. The term proletariat is not essential. It is not found in the body of those who gather under that sign, but they come to accept or acknowledge this term as what unifies them. The term, in fact, unifies them retroactively. The term becomes what is regarded as unifying, as well as their particular interests with universal emancipation. So there is a process of substitution and condensation that happens in the very development of the proletariat, although that process is not related in the abbreviated version, is not relayed in the abbreviated version of the emergence of the proletariat supplied by Marx on that occasion.
Marx describe este proceso como la fase de febrero de 1848 de la Revolución. Los grupos distintos, con distintas demandas laborales, gradualmente o rápidamente, se funden y forman un sujeto que los representa como una unidad. Y eso es parte de lo que Laclau llamaría una operación hegemónica. El término proletariado no es esencial, no se encuentra en el cuerpo de ellos que se unieron bajo aquel signo, que vinieron a aceptarse o a reconocer ese término que los unifica. El término los unifica en forma retroactiva. El término comienza a ser considerado como unificante, como también a través de sus intereses particulares con un sentido de emancipación universal. Entonces hay un proceso de sustitución y de condensación que sucede en el mismo desarrollo del proletariado, aunque ese proceso no se relaciona con la forma abreviada de la emergencia del proletariado como lo proporciona Marx en esa ocasión. If we ask what brings those with labor demands together under such a rubric, we could proceed sociologically, as it were, and see what the particular demands were, how they came to recognize a common interest, building up a form of alliance that culminates in a term that names that unity. But there are at least two problems with that procedure. For Laclau, the first problem is that the name, the sign, and let us use the name proletariat, does not describe a pre-constituted sociological reality. It functions, we might say, as a promise or as a site of wish fulfillment, even perhaps a dream of unity that is not completely realizable. It gathers its constituents and retroactively renames them through holding out a phantasmatic promise of unity and fulfillment. Sometimes he will name this function of the signifier its jouissance. Nosotros preguntamos qué hace que todas estas demandas laborales se unan bajo esta rúbrica, entonces empezaríamos a proceder en forma sociológica, una forma de decirlo, para tratar de ver cuáles, dónde y qué eran las demandas particulares y cómo comenzaron a reconocer este interés común, a construir formas de alianza que culminarían en el término que nombra a esta unidad. Pero existen aquí dos problemas con este procedimiento. Para Laclau, el primer problema está en el nombre, el signo, y usemos, o permítanme nosotros, usar el nombre proletariat, que no describe una realidad sociológica preconstituida. Funciona como una promesa, como un sitio de satisfacción de los deseos. Tal vez con el sueño de una unidad que no es completamente realizable. Reúne sus constituyentes y los renombra retroactivamente a través de sostener una promesa fantasmática de unidad y de logro. Algunas veces, él nombrará esta función el significante jouissance. The other problem with this formulation is that Marx starts with the sociological presumption that there are already pre-constituted different parts of society, and that one part comes to stand not only for its own liberation, but for the general liberation of society. So it would seem that a name and a categorical place is already in place for every part of society, at least according to this Marx. And that all of the parts are included in what we call society. But what if not all of the parts are named? What if there are unnameable parts of society, parts that are disavowed or nullified, or as Rancière would say, a part that is no part? El otro problema con esta formulación es que Marx comienza con una presunción sociológica de que ya existen partes diferentes preconstituidas de la sociedad y que una parte representa a la, no solo a su propia liberación, pero sino a la liberación general y total de la sociedad.
Entonces pareciera que un nombre y un lugar de categoría ya está funcionando para cada parte de la sociedad y que todas sus partes están incluidas. Pero ¿qué pasaría si todas las partes de la sociedad son nombradas, si no todas las partes de la sociedad son nombradas? Si existieran partes sin nombres, no nombrables, partes que son repudiadas o anuladas, o como diría Rancière, una parte que no es una parte. If we go back to Marx's first formulation, and don't worry, I'm going to get out of this first, second formulation soon. Okay, just hang in. Les pido que no se preocupen mucho, que ya va a salir de toda esta primera y segunda formulación. Por favor, trate de seguir un poquito más, nada más. Lo siento mucho. You must suffer first. Primero siempre hay que sufrir. That the power of the proletariat to negate property relations and all of existing society organized by property relations depends on the fact that those who are called the proletariat have themselves been negated. They were first negated, and only on the condition of their own negation do they now embody the principle of negation. That principle is not, I think, immediately part of who they are, or directly manifested by the bodies that they are. Negation, we might say, is laid in, it is pressed upon them. It is, as it were, a defining and animating characteristic of an emergent group, an aggregate of some kind, that at some point or another coalesces into a unity, unified in part and retroactively by a name. Entonces, si volvemos a la primera formulación de Marx, vimos que el poder del proletariado para negar las relaciones de propiedad y toda la sociedad existente organizada por las relaciones de propiedad depende del hecho de que quienes ahora se llaman proletariados han sido negados. Ellos fueron primero negados en tanto y en cuanto en la condición de su propia negación. Ellos ahora corporizan el principio de la negatividad. Este principio no es inmediatamente una parte de quienes son o se manifiesta directamente por los cuerpos que ellos son. La negatividad yace, por así decirlo, y parecer, como una característica animal y definida de este grupo emergente, un agregado de alguna clase. En algún punto se funde dentro de una unidad, unificando en parte y retroactivamente a través del uso del nombre. Laclau is right to see the Hegelian dimensions of the first Marxian formulation, but is he right to reject the first formulation on the basis of its Hegelianism? This is where I disagree a little bit. After all, it's hardly by virtue of their bodies alone that an assemblage of some sort comes to call itself the proletariat. We could say that they constitute themselves as a unity by suppressing the importance of their differences, but is it not equally true that they come to embody a principle of negation because they have been variously negated in some way without precisely being eliminated? La última razón, Albert, la dimensión hegeliana de esta primera formulación. Pero también tiene razón al rechazar la primera formulación en base de su hegelianismo, y ahí ella no está tan de acuerdo. Después de todo, ¿es la mera virtud de los cuerpos por sí solos que se agrupan en alguna forma llegar a ser a sí mismos, llamarse a sí mismos proletariados? ¿Podríamos decir que ellos se constituyen a sí mismos como una unidad al suspender la importancia de sus diferencias? Pero esto siempre es igual, o perdón, verdadero, si ellas llegan a corporizar el principio de la negatividad, porque ya han sido varias veces y de distintas maneras negados de alguna forma, sin haber sido eliminados. So, negated, we might say, they nevertheless persist in a modality of life. We can think about groups that are effectively negated, but still live on as negated.
Such a concept bears resemblance to the idea of social death, or indeed to forms of partial living as a non-living creature, a paradox that is not exactly a contradiction, and it is one that characterizes forms of human life under conditions of commodity fetishism and other forms of subjugation. Así entonces han sido tan negados, podríamos decir, que sin embargo persisten en una modalidad de vida. Este concepto se asemeja a la muerte social, en cierta forma, a formas parciales de vida como una criatura que no vive. Una paradoja que no es exactamente una contradicción, pero que caracteriza formas de vida humana en condiciones de fetichismo de mercancía. If a group called the proletariat, a group that assumes that name, comes to embody a principle, it is only because historically their labor has been devalued, disposed of, exploited, and the conditions of labor have not yet yielded a livable wage or a livable life. So it is only because negation has already affected and formed such a partial subject that the subject is animated by a negating power, converts the negation done to the subject into a negation of the conditions of the world that produces that form of social death. That is what is nullified. I understand. Okay. Thank you. So, entonces, si un grupo se llama el proletariado, un grupo que asume ese nombre llega a corporizar a un principio, es solo porque históricamente su trabajo ha sido devaluado, ha sido dispuesto, ha sido explotado y las condiciones de su trabajo no han producido un salario vivible o una vida vivible. Entonces, solamente porque la negatividad ya ha afectado y formado a ese sujeto parcial es que el sujeto se anima por el poder de la negatividad, convierte la negatividad efectuada hacia ese sujeto en una negatividad de las condiciones del mundo que produce formas de muerte social, es decir, de anulación. For this formulation to work, it must be possible for the principle of negation to undergo a conversion, which is not the same as a reversal. Negated but not fully eliminated, a subject emerges organized by the desire to negate not only its own oppression, to get rid of its own oppression, but the general conditions of oppression. We could say that the transformation of those conditions precedes the emergence of the subject, but Marx is telling us with the first formulation something else. The emergence of the subject is the negation of those conditions. So negation is not the essence of the proletariat. Negation is first attributed and then converted, and the process of conversion is what is named by proletariat. Maybe I just complete. Proletariat is adjectival and can become a plural noun, and were its action to become completed, it would lose that name altogether, perhaps becoming the people. Right? If the proletariat were fully formed as a subject, not just emerging, but having emerged, it would give up the name proletariat and become the people. Either way, it's part of an historical process rather than an unmediated relationship. Entonces, para que esta formulación opere, debe ser posible que el principio de la negatividad sufra una conversión que no es la misma que una revocación. Negado, pero no totalmente eliminado, el sujeto emerge organizado por el deseo de negar no solo su propia opresión, ella agregó, sacarse de encima su propia opresión, sino también las condiciones generales de opresión que han sido, en cierta forma, radicalmente transformadas. Podríamos decirse que la transformación de esas condiciones precede la emergencia del sujeto. Pero Marx nos está diciendo, con la primera formulación, algo más. La emergencia del sujeto es la negación de esas condiciones. De modo tal que la negación no es en esencia del proletariado. La negación es primero atribuida y luego convertida en un proceso de conversión.
es lo que llamamos ahora proletariado. Y es adjetival y también puede convertirse en un sustantivo plural, en sí, si su acción quiere ser completada. Se perdería totalmente ese nombre, tal vez convirtiéndose ahora en el pueblo, o una parte de un proceso histórico antes que una relación no mediada. Of course, Laclau will argue that emancipatory action is undertaken by what is called the people, not the proletariat, and this also leads him to posit the ultimate value of populism and to regard class struggle as having a more limited value. This is surely one of the most crucial differences from Marx, one to which we will return. But before we do, we should return to the performative function of the name and its temporality to understand better what is at stake in Laclau's preference of the one formulation of Marx over the other. Por supuesto, Laclau argumentará que la acción emancipatoria que se lleva a cabo en lo que ahora se conoce como el pueblo, no el proletariado, lo llevará también a postular el valor último del populismo y considerar a la lucha de las clases como poseedora de un valor mucho más limitado. Esta es seguramente una de las diferencias más cruciales desde el punto de vista de Marx, pero también a la que luego vamos a retornar para explicar. Pero antes de que lo hagamos, tendríamos que volver a la función performativa del nombre y a su temporalidad para comprender mejor qué es lo que está en juego en la preferencia de Laclau de una formulación de Marx por la otra. Whatever group, whatever assemblage endeavors to take up revolutionary negation in the first formulation is not yet the subject called the proletariat. They become the proletariat. Indeed, they can only properly be named as such through the collective action they take to overcome the broader conditions of oppression. This means that the name comes to characterize those who engage in the action, and that finally that action is named, and that the subject only comes into view at the moment of that action. Without the action, there is no name. And though it may seem odd that the name seems to bring a subject into being, it is that signifying action that achieves that performative effect. For Laclau, the name exercises the unifying force on an aggregate that is more or less linked with its acts. But that loose group, as it were, becomes the proletariat when it acts decisively and negatively in relation to the existing regime of social relations. Así entonces, cualquier grupo o cualquier asamblea o empeño o esfuerzo de tomar una negatividad revolucionaria en esta primera formulación no puede ser todavía un sujeto llamado el proletariado, porque ellos se convierten en el proletariado. Ellos solo pueden ser realmente nombrados como tales a través de una acción colectiva que ellos tomaron para poder superar las condiciones amplias de opresión. Esto significa que el nombre viene a caracterizar a aquellos que se comprometen en la acción y que finalmente en esa acción ellos reciben su nombre, y que un sujeto solo sale a la luz en el momento de esa acción. Sin esa acción no hay nombre. Y aunque pareciera extraño que el nombre hiciera surgir al sujeto, es este el significante, el que alcanza el efecto performativo. Para Laclau, el nombre ejerce esa fuerza unificadora, es sobre ese agregado que más o menos vincula cuando se actúa, pero que ese grupo, en cierta forma suelto al parecer, se convierte en el proletariado cuando actúa en forma decisiva y negativa en relación con el régimen existente de relaciones sociales. Um,
I want to suggest that for Marx as well as for Laclau, the name proletariat does not describe who the people are, but rather that very action by which a process of being negated converts into a negating power. Although proletariat is the name for a collective subject, for Marx it is perhaps as well, or even fundamentally, a name for the conversion within negativity. Those who are in part negated, or whose allies have been eliminated, or who live under conditions of social death, they appropriate and convert the power of the negative to dismantle those social relations that rely upon and perpetuate that condition of social death. The conversion of the negative performatively produces the proletariat. This may seem like an economical Hegelian ruse, but perhaps all it does is name the moment of uprising. Así entonces, el nombre, el proletariado, no describe a la gente que es, pero sí en cierta forma a la misma acción por la cual el proceso de ser negados se convierte en un poder negativo. O de negatividad, perdón. Aunque el proletariado es el nombre para un sujeto colectivo, para Marx es también, o aún más fundamental, un nombre para la conversión dentro de esta negatividad. Aquellos que en cierta parte fueron negados y cuyas alianzas habían sido eliminadas, o quienes vivían en condiciones de muerte social, se apropian y se convierten a través del poder de la negatividad para desmantelar esas relaciones sociales que dependen y perpetúan la condición de muerte social. La conversión de la negatividad produce en forma performativa el proletariado. Esto parecería ser una treta hegeliana económica, pero tal vez solo sea el nombre para el momento del alzamiento. For Laclau, if a political subject incorporates a principle of negation, transformation, or emancipation, that can only be through a self-attribution that is both contingent and transient. Is it different from Marx when he refers to a political subject who embodies such a principle? One could take the position that for Marx, history proceeds through a secular eschatology, and sometimes, at least, Laclau claims that is true. He's more interested in the Marx of the 18th Brumaire, in which anachronisms are suddenly animating a revolution, than the Marx who understands historical development to proceed toward a fixed teleology in the future through the dynamic propulsion of contradiction. Para Laclau, si el sujeto político incorpora un principio de negatividad, transformación o emancipación, solo puede ser a través de una autoatribución que es tanto contingente como transitoria. Es diferente para Marx cuando se refiere a un sujeto político que incorporiza ese principio. Uno podría tomar la posición de Marx: la historia procede a través de una escatología secular y tal vez, y en algunos casos, como Laclau puede llegar a decir o sostener que es correcto. Él está mucho más interesado en el Marx del 18 de mayo, en el cual los anacronismos se animan a la revolución, que al Marx que entiende los desarrollos históricos proceden a través de una teleología fija en un futuro a través de una propulsión dinámica de contradicción. Aún así, yes, okay. And yet, when Marx points to historical development of industrialization, for instance, as one way of accounting for the production of the proletariat, he is neither claiming that industrialization should be understood as the sufficient and necessary condition of the emergence of the proletariat, nor is he arguing that some cunning of reason is working itself out in and through both historical conditions and human actions. Aún así, cuando Marx señala el desarrollo histórico de la industrialización, por ejemplo, como una forma de explicar la producción del proletariado, él
no está sosteniendo que la industrialización debiera ser entendida como la condición suficiente y necesaria para la emergencia del proletariado, ni tampoco está sosteniendo que existe alguna astucia de razonamiento en proceso a través de las condiciones históricas y de las acciones humanas. And here I'm going to move ahead just a little. Marx uses the language of negation, negatividad, to describe the break with the historical past. There is a break with the past, but from what source does the power of breakage emerge? Bueno, acá ella cierta forma está haciendo una desviación de su argumentación y dice que, bueno, en cierta forma lo que dice Marx al hablar de la negatividad o el poder de la negatividad es que hay un quiebre, una ruptura con el pasado. Sí. ¿En qué forma ese quiebre con el pasado opera? Do revolutions not cite prior revolutions, recirculate their emblems and signifiers, not call upon a prior form of uprising in order precisely to rise again? That form of citationality may break with the original context, but also draw power from its symbolic currencies. Is this not part of the conversion of the negative by which the proletariat comes into being? Entonces, no es que la revolución, se hace pregunta en cierta forma, no es que las revoluciones no citan las revoluciones anteriores, no recirculan sus emblemas o sus significantes, no remiten a formas anteriores de alzamiento justamente para poder elevarse nuevamente. Esa forma de citacionalidad puede romper con los contextos originales, pero también detrae el poder de esa moneda simbólica, de ese cambio simbólico. No es para... Okay. I'm going to go to the team. Okay, moving ahead. Wait a little bit. Okay, Lacroix's fundamental critique of Marx cannot and should not be set aside. My effort has been to suggest that the first and second Marx are perhaps closer to the position of Lacroix than we might expect, since once we understand the concrete temporality of negation in Marx's text, we can see that there is no perfect and unmediated incorporation of principle on the part of the proletariat. It would be an overstatement to say that when the proletariat is the force of negation, a symbolic relation is taking hold, but when an aggregate becomes unified under a signifier, that allows a part to stand for the whole. That is, a metonymy that functions as a synecdoche, a part used to grasp together the parts to make a totality. Entonces, la crítica fundamental de Lacroix a Marx no puede y no debiera de ser dejada de lado. Mi esfuerzo ha sido tratar de sugerir que el primer y el segundo Marx son también mucho más cercanos a la posición de Lacroix. Uno puede ver que no existe una incorporación no mediada o perfecta de ningún principio por parte del proletariado. Sería una exageración decir que cuando el proletariado es la fuerza de la negatividad, se ha asumido una relación simbólica, pero que cuando un agregado se convierte unificado bajo un significante que permite que una parte esté en cierta forma representando el todo, allí hay una metonimia, que es una función de una operación de sinécdoque, una parte utilizada para comprender la unión de todas las partes que hacen la totalidad. En esta forma, precisamente, la parte, no sería precisamente la parte que no es parte, como había dicho Rancière, sino la parte que comienza a representar a todas las otras partes. Let us remember that Lacroix's task was to continue to build the theory of hegemony, and he claimed that the central political operation of what he called hegemony is the movement from contingent articulation to essential belongingness. No signifier has this political capacity to gather parts of society in advance. It gains its status neither through a claim to an a priori structure nor by virtue of its ability to describe comprehensively all the various social and economic
dynamics. As Laclau puts it, everything depends on a hegemonic context. And the major challenges to this form of hegemonic contest seem to be the situation in which heterogeneity is simply accepted, whether lamented as a loss or applauded as an ideal, and the management, containment, and domination of multiple differences by state and economic powers that effectively shore up their own hegemony through an administrative power that neutralizes the potential counter-hegemonic force of that heterogeneity. Entonces, como ella está diciendo en este momento, para que una clase convierta a ser parte de una lucha hegemónica, primero tendríamos que unir distintas o dar cabida a distintos momentos que sean de significantes, que desafían y que son activos para poder producir una alianza o unidad. Lo que ella decía, y hacía una cita textual, es que no es inherente a una operación política central lo que llamamos hegemonía, el movimiento desde una articulación contingente a una pertenencia esencial. Recordemos que su tarea era continuar en la construcción de la teoría de la hegemonía. Ningún significante tiene la capacidad política con anterioridad. Gana su estatus no a través de un supuesto a priori de una estructura, ni tampoco por virtud de su habilidad para describir totalmente todas las dinámicas económicas, sociales, variadas. Así como Laclau decía, el todo depende de una lucha hegemónica. La mayor desafío de estas formas, de estas contiendas hegemónicas, pareciera ser la situación en la cual la heterogeneidad es simplemente aceptada o lamentada como una pérdida o aplaudida como un ideal o tal vez administrada en forma contenciosa o a su vez como la dominación de las diferencias múltiples por el Estado y los poderes económicos que efectivamente anclan su propia hegemonía a través de un poder administrativo que neutraliza la fuerza contrahegemónica potencial de la misma heterogeneidad. Some part has to act as the whole, which means that the hegemonic struggle relies on a synagogal function that produces a symbolic effect. We belong to one group, and we happen to arrive at the public square next to another group. And we are not sure whether or not we belong together, but we are both at the square. Let us think about Taksim in 2013, for instance, in which the group defending public water rights arrives with the radical anarchists, and they're joined by the revolutionary Marxists, the feminists against sexual harassment, the emerging LGBTQ movement, a rush of fans from the soccer team, along with the Kurdish mothers who are asking the state to supply documentation about the disappearances of their sons, and a substantial number of activists who want to save the trees and the public status of the park against an elaborate privatization effort sponsored by the state. Así entonces, alguna parte tiene que actuar como un todo, lo que significa que la lucha hegemónica yace en una función de operación de sinécdoque que produce un efecto simbólico. Pertenecemos a un grupo y en algún momento llegamos todos a una plaza pública uno al lado del otro y no estamos tan seguros si pertenecemos o no todos juntos al mismo lugar, pero estamos allí, en la plaza. Pensemos, por ejemplo, en la Taksim del año 2013, donde, por ejemplo, un grupo defendía los derechos del agua pública. A través, llegan juntos anarquistas radicales, a los que se les unieron revolucionarios marxistas, feministas que estaban en contra del abuso sexual, los movimientos emergentes LGBTQ, una banda de simpatizantes de fútbol, junto con las madres kurdas que estaban pidiendo al Estado que diera la documentación precisa sobre la desaparición de sus propios hijos, un sustancial número de militantes que querían salvar los árboles y el estatus público del parque en contra de una privatización ya elaborada
en cierta forma desarrollada por el Estado. At the point of arriving, they are quite literally related contiguously. They are spatially next to one another, some of them for the first time ever. They are occupying the square, and in some sense, that square and its name, Taksim, functions as a focus of opposition that allows for this contingent collection of disparate demands. En el momento de llegar, realmente ellos están literalmente en forma contigua, uno al lado del otro. Espacialmente están ordenados y en algún momento es la primera vez que ellos hacen eso. Están ocupando la plaza y en ese sentido la plaza y su nombre, Taksim, funciona como el foco de oposición que permite que esta colección contingente de demandas dispares. Is Taksim the signifier that gathers all these groups? Or is it by virtue of the struggle to lay claim to the public as the people that a certain populist possibility emerges? Entonces, ¿es Taksim el significante o es por virtud de la lucha de reclamar lo que es público para el pueblo que cierta posibilidad populista emerge? If we claim it's the power of Taksim Square that brought everyone together, it's a power that relies on its own important political history, and that power is reactivated when demonstrations take place there, we still have to understand how the square has achieved such symbolic power. Entonces, si nosotros sostenemos que el poder de la plaza de Taksim, el poder que yace en su propia historia política, se reactiva cuando las marchas tienen lugar allí. También tendríamos que entender cómo la plaza ha alcanzado ese poder simbólico. Is it the name Taksim, or is it the materiality of the square and the historicity of popular resistance that the square recalls, reanimates, and signifies a social history that acts on and through the present desires of the people in refracted and enigmatic ways? Indeed, is there a past that acts on those assembled in an unwitting way, perhaps in an involuntary way, implicating the assembled in the present in a history that is carried more or less unconsciously? I take it that this was one of the most important points from Marx's 18th Brumaire. Entonces, ¿es el nombre Taksim o es la materialidad de la plaza? ¿Es la historicidad de la resistencia popular lo que la plaza recuerda, reanima y significa? Una historia social que actúa en y a través los deseos actuales de la gente en una forma enigmática y refractada. Hay un pasado que actúa sobre esos que se, en cierta forma, se unen en asamblea, en una forma sin quererlo, tal vez en forma involuntaria, implicando que esa asamblea de historia se lleva más o menos en forma inconsciente. Tomo esto como uno de los puntos más importantes del 18 Brumario de Marx. In Laclau's view, the so-called poverty of the populist symbols is the condition of their political efficacy. The square emerges as an empty signifier in the sense that it can become the site of a new investment, but perhaps it is also the place where older longings flood the public sphere. The occupation of the square can be understood as a re-signifying political practice that calls upon a history, interestingly enough, a history of repeated rupture with authority, recalling and remobilizing that history in the name of a new rupture, which is not reducible to any of the prior ruptures. Entonces, desde el punto de vista de Laclau, la así llamada pobreza de los símbolos populistas es la condición de su eficacia política. La plaza emerge como un significante vacío, en el sentido de que se convierte en el lugar de una nueva investidura. Pero tal vez es el lugar donde los anhelos más antiguos inundan la esfera pública. La ocupación de la plaza
puede ser comprendida como una práctica política resignificante que remite a una historia bastante interesante, una historia que repite la ruptura con la autoridad, que rememora y removiliza esa historia en el nombre de una nueva ruptura que no es reducible a ninguna ruptura previa. Is it something in the subject that actively reanimates the past, or are we, as subjects, always reanimated by a past that we cannot fully know? We could say that the square, or the name of the square, becomes a site of radical investment, yes, but when we say that, we imagine that investment, including forms of identification and idealization, that they all proceed from the human subject and the psychoanalytic structure of wish fulfillment. Así entonces, es algo en o del sujeto que activamente se reanima del pasado, o nosotros como sujetos estamos siempre reanimados por un pasado que no conocemos totalmente. Uno podría decir que la plaza o el nombre de la plaza se convierte en un lugar de investidura radical. Pero podemos también decir que imaginamos esa investidura que incluye formas de identificación e idealización y que procede a todo sujeto humano y estructura psicoanalítica de satisfacción del deseo. El hecho de que... The fact that no signifier ever makes good on its promise to provide the place of essential belonging seems to follow from the fact that the imaginary solutions for desire can never produce the unity they promise. This is important for Laclos, since it keeps the hegemonic struggle open-ended, establishing every totalization, including Taksim, not only as false, the part does not and cannot really become the whole, and as incomplete, that final satisfaction is not really attained and certainly not sustained except in transient moments. El hecho, entonces, de que ningún significante realmente sea bueno en su propia, es decir, no pueda cumplir con su propia promesa de proporcionar el lugar de una pertenencia esencial, parece proseguir, en cierta forma, el hecho de que hay soluciones imaginarias para el deseo que nunca van a producir la unidad que prometen. Es importante para Laclos, ya que mantiene la lucha hegemónica sin final. Establece que cada totalización no es solamente falsa, por ejemplo, Taksim. La parte no lo es y no puede realmente, en realidad, convertirse en el todo, pero es también incompleta, como la satisfacción final que realmente no se logra y que ciertamente no se sostiene, excepto en momentos transitorios. Can this account of radical investment suffice for an account of the power of assembly, the demonstration, the coalition or alliance, or even for the articulation of left movements and their internal conflicts? After all, if the subject is formed in part through being invested in by historical discourses of desire, loss, and reparation, then how do these discourses reappear in the kinds of emotional investments that any subject may make? How do we account for the historical dimension of investment, the emotional binds into which we are born, and the historical forms of desire and longing that precede and form us? To answer this question well, we might have to return from Lacan to Freud, but also to note that the structure of wish fulfillment and its impossible objects belongs to the early Freud of the interpretation of dreams, failing to take account of, for the latter development of the death drive, which after all is concerned with destructiveness and unmaking at both the personal and political levels. Entonces, disculpe, después entonces, podríamos decir que la investidura radical es suficiente para explicar el poder de la asamblea, la demostración, las marchas, las coaliciones o las alianzas, o aún así la articulación de los movimientos de izquierda y sus conflictos internos. Después de todo, si el sujeto se forma
como una parte a través de una investidura por discursos históricos de deseo, pérdida o reparación. ¿Cómo estos luego reaparecen en alguna clase de investidura emocional que cualquier sujeto puede hacer? ¿Cómo explicamos la dimensión histórica de esta investidura, los lazos emocionales de los cuales hemos nacido, las formas históricas de deseo y de anhelo que nos proceden y nos forman? Para contestar esta pregunta de forma correcta, tendríamos que regresar entonces desde Lacan a Freud, y para también notar que la estructura de la satisfacción del deseo y sus objetos imposibles pertenecen a esos primeros trabajos tempranos de interpretación del deseo, de la interpretación de los sueños, perdón, de Freud, donde se fracasa en cierta forma para explicar en su elaboración de la pulsión de muerte, eso fue en el año 1920, que luego se realiza en cierta forma con la destrucción y el deshacer de los niveles tanto políticos como personales. Prior to investing in any object or ideal, I am already interpolated or addressed, so that I am formed by various longings that are not mine, that are from the start, and perhaps for all time, foreign to me, and that establish an unconscious matrix of desires from which I, as a subject, emerge. Before I act on anything, or we act on anything together, before any of us invest in any one or any ideal, this I is already acted upon. In fact, only by being acted upon can I emerge as an I at all. So in this sense, I am inserted into a signifying chain that I never chose, and that chain takes me up and acts on me quite involuntarily, producing a set of conflicts without which psychic life would be unthinkable. Does this formation of the subject implicate us in social relations that we never chose and that are nevertheless crucial for our own survival? Entonces, antes de investir a cualquier objeto o ideal, yo solamente ya soy interpelada y en cierta forma interesada o dirigida de la manera que he sido formada por varios anhelos que no son míos, que desde los comienzos y desde todo el tiempo han sido extraños a mí, y que han establecido una matriz inconsciente de deseos para las cuales yo, como sujeto, emerjo. Pero antes de que yo actúe sobre algo, antes de que yo invista en alguien o en algún ideal, o yo invierta en algún ideal o alguna persona, ya algo actúa sobre este yo. En realidad, el hecho de que eso haya actuado sobre mí hace que yo emerja como yo en su totalidad. Y en este sentido, yo en cierto modo estoy insertada, podría decir, en una cadena de significantes que nunca elegí y que me asume y actúa sobre mí en forma involuntaria, produciendo un conjunto de conflictos que sin una vida psíquica serían impensables. Pero esta formación del sujeto implica relaciones sociales que nunca elegí y que, sin embargo, son cruciales para nuestra supervivencia. So, on the one hand, I'm trying to suggest that what we experience, even experience as a bodily immediacy in our desires, our aversions, that these are historical processes to some extent. They're historical processes that can work through the unconscious. Lo que ella quiere decir entonces es que lo que nosotros experimentamos en cierta forma hoy no es simplemente lo que nosotros vivimos, sino que es el proceso de es el resultado de distintos procesos históricos que han actuado sobre nosotros y que están dentro de nosotros en forma inconsciente. So, when I say no or we say no, we negate something, we can still ask what is it that says no when I say no. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo que no y en cierta forma niego algo? ¿Qué es lo que está detrás de todo eso que hace que yo diga ese no y que niegue al otro? When those gathered at Taksim, or indeed those who gathered at Syntagma,
or indeed those who gathered in the favelas of Brazil or in the Black Lives Matter movement, produce the caption for their action, holding signs, chanting slogans, or writing manifestos. They operate within discourse as we are used to understanding it. But does it matter that they arrive in bodily form, standing together at the square and in relations of bodily contiguity, relying on one another in the face of police violence, compelled to assist one another or to produce the human barricade? Many of those groups had never met outside the square. Some of them had never seen Kurdish mothers at all. The Kurdish mothers had never been allied with the gay and lesbian movement. A rupture in the order of the visual field had taken place, at least for a time. Entonces, aquellos que se reunieron en la plaza de Taksim, aquellos que realmente, por ejemplo, se unieron en Sintagma, o en las favelas de Brasil, o en el movimiento Black Lives Matter, producen una especie de titular para su propia acción. Sostienen carteles, cantan eslogan, escriben manifiestos. En cierta forma, operan dentro del discurso como estamos acostumbrados a conocerlo y a comprenderlo. Pero, ¿importa que hayan llegado juntos en forma corporal, parándose uno al lado del otro en la plaza, en una relación de contigüidad corporal ante la violencia de la policía, urgidos para asistirse los unos a los otros o para producir una barricada humana? Muchos de esos grupos jamás se hubieran encontrado, por ejemplo, fuera de la plaza, y soy el ejemplo de que las madres kurdas nunca se hubieran unido con el movimiento LGBTQ. Hay una ruptura en ese orden visual, de ese orden, de ese campo visual que por un momento ha tenido lugar. It was probably not altogether comfortable for the soccer fans to stand next to the drag queens. And yet, a set of tentative identifications were formed in the midst of such anxieties among groups that had never been articulated with one another before. I'm not sure one group became the social representative of the entire group. Perhaps the signifiers, Taksim or Gezi, the names of contiguous spaces worked in that way, or perhaps the exciting oscillation between the two adjacent signifiers was most important. We could say there was a single clear demand, save Gezi Park from privatization, that unified the effort, that the part became the whole. But even then, the whole exceeded the signifier, and the signifiers shifted several times, expanding and morphing into a movement to counter the violence of the police and security personnel, the corruption of the courts, the complicity of the media, the practices of indefinite detention, the killing of pedestrians, the authoritarian character of the state and its leader, who is now putting Kurdish villages under curfew, a call for popular resistance and freedom of assembly and the true realization of democracy. Entonces es realmente que haya sido probable que no se sintieran tan cómodos, por ejemplo, los simpatizantes de fútbol junto con un travesti, porque en cierta forma algunas identificaciones tentativas se habían formado en el medio de esas ansiedades entre grupos de que nunca habían sido articulados unos con otros. No estoy tan seguro de que un grupo se haya sido la representativa, se haya arrogado la representatividad social de todo el grupo. Tal vez el significante Taksim o Gezi, los nombres de espacios contiguos operaron en esa forma. O tal vez esta oscilación entre los dos significantes adyacentes es mucho más importante. Podríamos decir que había una demanda clara, salvar al parque Gezi de la privatización, que unificaba esos esfuerzos. Esa era la parte que se convertía en un todo, pero aun cuando ese todo excedía ese significante, el significante variaba varias veces, se expandía, se transformaba en un movimiento para contrarrestar la violencia de la policía y del personal de seguridad, la corrupción de la corte, la complicidad de los medios de comunicación, las prácticas de detención indefinida, la matanza de peatones, el carácter autoritario del Estado y de su líder,
el llamado a una resistencia popular y a la libertad de asamblea, la verdadera relación de democracia. I'm going to move towards the end of my remarks. I know it has been long and it's hot in here. I want to suggest this, that with my remarks, I am trying to suggest that the body occupies an important place in political performativity, and that the reference to the body is not to its immediacy. We're not talking about the body as a kind of immediate, transparent reality, but the body as something that carries a history and that also enacts a set of demands. Es esta forma lo que dice que ella va a resumir un poco sus postulados, diciendo que en cierta forma el cuerpo lo que hace no es, perdón, que el cuerpo no es en cierta forma importante por su inmediatez, sino o por su performatividad política. El cuerpo, en cierta forma, lo que está haciendo es recoger unos procesos históricos y colocarlos en su lugar. I would suggest that the performative is a mode of signification that does not take propositional form. Sometimes it's gestural or dramatic, and it does make a demand. Lo que quiero decir entonces que la performatividad, en cierta forma, no toma una forma proposicional. La performatividad, en cierta forma, puede ser gestual o dramática. We have to understand how embodied signification is crucial to understanding how forms of gender hierarchy are lived and how modes of racism become incorporated in racial schemas of the body. Entonces tendríamos que llegar a... Bueno, en cierta forma lo que queremos decir es que la performatividad no puede ser totalmente reducible a formas proposicionales, pero que caracteriza también la reproducción social de vidas, en cierta forma, corporizadas según las normas del género, la raza, la clase, individualismo, civilización. Entonces son acciones corporizadas, entendidas como un discurso y poder, pero también cruciales para la renegociación del hegemónico. It's okay. Let me just see if I can try to bring this to. Finally, does an idea of embodiment, the body as carrying a history, the body as enacting political demands? Así que entonces, como tenemos en cuenta esta idea del cuerpo, el cuerpo que actúa de cierta forma y que lleva consigo mismo toda una demanda histórica y política. How does this idea of embodiment help us understand mobilizations and the demands that come from them? Entonces, ¿cómo esta idea de corporización nos puede permitir, en cierta forma, entender las marchas, las movilizaciones y cómo se actúa sobre ellas? When we demonstrate against precarity, we are saying that precarious conditions are unlivable. But if we hope to give some semantic content to the claim of unlivability, some portion of us have to arrive within public view, effectively to present the bodies that are affected by such policies through a self-referential gesture. This might be understood as the deictic dimension of bodily self-reference that takes place in any given demonstration or mobilization. It is what Laclau would call a demand. There is self-reference in this action. It is this body or these bodies that both suffer and resist that are at risk of losing the conditions of subsistence and link with one another in order to secure the conditions for subsistence and flourishing in the course of a struggle for equality and justice. Entonces, cuando marchamos en contra de la precariedad, cuando decimos que las condiciones precarias no son vivibles, si nosotros tenemos la esperanza de dar algún significado semántico a este reclamo de invivibilidad, alguna porción de nosotros ha llegado en cierta forma a estar dentro de la misión pública. Efectivamente,
presentar los cuerpos que han sido afectados por estas políticas a través de un gesto autorreferencial. Podría ser entendido como una dimensión deíctica a una autorreferencia corporal que tiene lugar en cualquier marcha o movilización. Es lo que Laclau llamaría una demanda. Well, I'm sorry, Pauline. Oh. There is a self-reference in this section, is it? Sí. Okay. Well, when Laclau defines hegemony as a relation of transient and contingent incarnation, and democracy as the type of regime which makes fully visible the contingent character of the hegemonic link, he opens the way to understanding how relations established between any number of disparate political claims may well become embodied in the course of their contingent articulation. And yet, what might change in his theory if we understood bodies as both constrained and animated by both discourse and power? Cuando Laclau define la hegemonía como una relación de encarnación contingente y transitoria y la democracia como un tipo de régimen que hace completamente visible el carácter contingente del vínculo hegemónico, abre en cierta forma el camino para comprender cómo se establecen las relaciones entre un número de demandas políticas dispares que también han sido corporizadas en el curso de su articulación contingente. Y si a su vez podríamos cambiar en su teoría si entendemos que los cuerpos como limitados y animados por ese discurso y ese poder. Okay. Laclau, of course, never said that class was no longer part of politics, but only that conflicts among classes cannot now be understood in terms of a class struggle that can by itself lay claim to the political field. There are new and different struggles, but class is one among many. For us, we are left with understanding how precarity relates to class, how both precarity and class relate to any number of struggles against domination and exploitation, including feminism, LGBTQ movements, anti-racism struggles, the ongoing fight against fascism, restrictions on immigrations that have life and death consequences, activism against security and surveillance, the prison industry, ongoing forms of colonial domination, as well as neoliberal economic and administrative forms of power that could not have been predicted or described by earlier economic theory. Entonces, Laclau nunca dijo que la clase no era ya más parte de la política, solamente que los conflictos entre las clases no podían ser comprendidos en términos de lucha de clase que por sí mismos se atribuyeran el campo político. Ella hace una digresión acá y dice, bueno, la clase no es el único en esta casa, porque para nosotros, en la izquierda, comprendemos que cómo la precariedad se relaciona con la clase, cómo se relaciona con un número de luchas en contra de dominaciones y explotaciones que pueden incluir al feminismo, los movimientos LGBTQ, las luchas antirracistas, la permanente lucha contra el fascismo, las restricciones a la inmigración que tienen consecuencias sobre la vida y sobre la muerte, y la militancia en contra de la seguridad y la vigilancia, la industria de la prisión, las distintas formas continuas de dominación colonial, como así también las formas de poder administrativos y económicos neoliberales que no podrían haber sido predichos o descriptos en la teoría económica temprana. Okay. This will be my final paragraph. When I used to ask Laclau whether rhetoric or logic or even theory could be in some sense prior to social practice or historical process, he would say that my very capacity to identify a practice or a process, economic or social, depends on a theoretical presupposition, a conceptual capacity to grasp the phenomenon in this or that way. I agreed with him, and it always came as a great relief to hear this great thinker of Marxism insist upon this point. For him, this was not a linguistic idealism.
as some of our common opponents might say, they shall remain nameless. It was rather a precise and subtle understanding of how language enters at the most basic levels of perception, event, practice, and process, including economic process and the determination of every materialism. If rhetoric is a foundation, it is not for that reason stable and knowable through time. It is, I would suggest, a post-foundational foundation, if we may speak that way, in order precisely to foreground the contingent and transient character of the political formations that make or break our world. When the people emerge, they are generated and generate themselves from a condition of disparate interests and identities. Whatever grounding they have is to be found precisely in the movement they make together. That we can describe and analyze the rhetorical structures of hegemonic articulation means that we have now, with Laclos, brought together a political and linguistic understanding of articulation that most definitively overcomes the division between language and materialism. Where potential or actual division persists, however, is precisely among those links in the chain of equivalence, for they can separate or reunite, and this marks their contingency and their freedom. Laclos surely confirmed that the people do not belong to a metaphysics of the subject. We cannot look outside their articulation to find the grounding for their unity. There remain forms of ambivalence within the relations that bind, but in moments of popular emergence and opposition, that ambivalence moves into the background and conflict becomes clearly situated in the opposition to hegemonic power. Of course, there is a necessary agonism at the heart of social antagonism. My relation to Ernesto Laclos had its agonism, but that meant only that I was with him, engaged at the most urgent levels of thought, as I still am, persisting in my own style of solidarity. I was and still am ever grateful for his incitation to continue to think the political conditions of our times. Bueno. Párrafo que redondea la charla de Judith. Cuando yo solía preguntarle a Laclos si la retórica o la lógica o aún la teoría podrían ser en cierta forma anterior a la práctica social o los procesos históricos, él me diría que mi propia capacidad de identificar una práctica o un proceso depende de mis presupuestos teóricos. Una capacidad conceptual de comprender cabalmente el fenómeno como es o de esta forma o la otra. Y yo estaba de acuerdo con él. Y de cierta forma, esto era un gran alivio, poder escuchar para mí que este gran pensador del marxismo insistiera mucho en este tema. Porque para él, esto no era un idealismo lingüístico, algo que algunos de nuestros oponentes que ustedes conocen bien podrían llegar a decir, sino más precisamente una comprensión sutil de cómo el lenguaje ingresa a los niveles más básicos de percepción, de sucesos, de prácticas y de procesos que incluyen los procesos económicos y la determinación de cada materialismo. Si la retórica es el fundamento y no es por eso una razón estable y conocible a través del tiempo, es, sugeriría, un fundamento posfundacional, y podemos llegar a decirlo de este modo, para precisar y enfatizar el carácter contingente y transitorio de las formaciones políticas que en cierta forma forman o quiebran nuestro mundo. Cuando emerge el pueblo, ellos están generados y ellos generan a su vez condiciones de intereses dispares y de identidades. Cualquiera sea el fundamento que ellos tienen, este debe encontrarse precisamente en el momento en que se unen. Pueden describir y analizar las estructuras retóricas de la articulación hegemónica en lo cuanto significa lo que tienen ahora y que, según Laclos, en cierta forma han reunido la comprensión lingüística y política de articulación que en cierta forma supera la división entre lenguaje y materialismo.
donde persista una división real o potencial es precisamente en aquellos vínculos en donde está la cadena, en la cadena de equivalencia, porque para que las partes separadas se reúnan, esas marcan su contingencia y su libertad. Laclau seguramente confirmaría que el pueblo no pertenece a la metafísica de los sujetos. No podemos mirar fuera de la articulación para encontrar la base de su unidad. Allí permanecen formas de ambivalencia dentro de la relación que unen, pero en momento de emergencia popular y de oposición, esa ambivalencia se mueve a un segundo plano y el conflicto comienza a ser claramente situado en la oposición al poder hegemónico. Naturalmente existe un agonismo necesario en el corazón de todo antagonismo. Mi relación con Ernesto Laclau tuvo su agonismo, pero eso significa de que yo estaba con él, me involucraba en esos niveles más urgentes de pensamiento y aún hoy persisto en mi forma de mantener mi propia solidaridad. Fui y ahora soy, y estoy totalmente agradecida a esta incitación a continuar pensando las condiciones políticas de nuestro tiempo. Crisis in Europe, the refugees, for sure, but I'm also aware that we are in Latin America and that there are immigration crises throughout Latin America that are not always receiving the same publicity, right? All the travel north, all the travel through Central America, through Mexico, up to the United States, these are dangerous situations for refugees that have been going on for decades. So we can pay attention to Europe, but I'm aware that we may be once again reconstituting the map of political power in a way that is somewhat problematic. En cierto modo, lo que ella nos está diciendo es lo siguiente, que si bien es verdad, hay mucha publicidad y hay un foco muy importante puesto en la crisis migratoria que se está dando en Europa, ella es muy consciente de los movimientos inmigratorios o migratorios que se dan dentro de Latinoamérica. Todo este viaje hacia el norte, esto de pasar por Centroamérica, cruzar México, ir al norte, donde también hay refugiados, donde también se dan situaciones de mucho peligro y hay que estar consciente de que esto también es un proceso latinoamericano que no recibe publicidad y que en cierta forma está afectando de la misma manera que en su par europeo, es un movimiento civil. I almost want to stop there, but no, we can go a little further. Pero no es que se detiene acá, avanza sobre el tema.
I think, of course, what we're seeing now are various European states responding to the demands of an enormous number of refugees. And it is obviously producing for Europe, once again, a crisis about its own nationalism and its own Eurocentrism. En cierta forma, lo que están haciendo los países europeos es abrir su y diseñar abrir sus fronteras para los refugiados. En cierta forma, es sobre medio de repetir que debo hacer no es el número de refugiados que están pidiendo por entrada a Europa produce preguntas sobre Europa's own identity. Justamente una de las cosas que es una de las cosas que esta demanda que hacen los refugiados para ingresar a Europa, a los países europeos, está creando un conflicto dentro de la misma Europa acerca de su identidad, de su racismo, el concepto que tiene sobre el ser europeo. I think there's a much larger picture that we can give, podemos en cierta forma avanzar, ¿no? En esta descripción de la situación. What are the policies from the United States and Europe that have helped to produce this situation? Entonces, ¿cuáles fueron las políticas que tanto los Estados Unidos y Europa llevaron o produjeron esta misma situación? And how do we think about global responsibility? ¿Y cuál sería entonces la responsabilidad global? No one part of the world can hold itself aloof from another part. Justamente ninguna parte del mundo puede, en ciertas formas, sostenerse como eludida de toda la parte de todo el mundo. My own worry is, on the one hand, I'm glad to see that Germany, after wrecking Greece, has opened its doors to the refugees. Y justamente, en cierta forma, me siento contenta, tranquila, viendo como Alemania, en cierta forma, abrió sus puertas a toda esta demanda de los refugiados. Después de todo el problema que hubo en Grecia. Okay. Después de destruirla, por supuesto. Okay, temporary reprieve. But will Germany take 500,000 people from Syria and surrounding areas and make them into full citizens of Germany? Pero, en cierta forma, Alemania va a tomar la cantidad de gente que toma de Siria y de los otros países que están haciendo inmigrantes y declararlos ciudadanos completamente alemanes. Or will we now have two levels, true citizens and... O tendremos dos tipos de niveles, el ciudadano verdadero y otro. Temporary refugee Gustav. O, por ejemplo, una agencia de, no sé, en cierta forma, de temporales, de refugio temporal, ¿no? Well, maybe it will suddenly be beautiful integration. O a lo mejor encontramos una integración hermosa. La segunda pregunta hablaba del populismo. Hablar del populismo en la conjuntura política argentina actual es complejo. La CLOR nos advirtió sobre este concepto y los cuidados que teníamos que tener en su uso. ¿Usted ha mencionado el populismo, lo entiende como la CLOR o tiene otra forma de pensarlo? I think many people have been frightened of Ernesto's idea of populism because they have seen actually existing populisms as reactionary, as nationalist, as potentially fascist. And populism seems to suggest irrationality of some kind. De esta forma, mucha gente reacciona en una forma muy acalorada a esta forma de la CLO hacia el pensamiento de la CLO sobre el populismo, porque ha visto que el populismo tiene sido, bueno, distintas manifestaciones, como el nacionalismo, como formas reaccionarias, como violentas. Entonces hay gente que reacciona de una forma muy particular hacia este concepto de la CLO del populismo. But for Ernesto Laclau, populism
is a theory and a practice that is concerned with the question of how the people become formed through time and through a movement of articulation. Y para Lacroix, entonces, el populismo, en cierta forma, es una práctica. Eso es teoría y es práctica. En cierta forma, que lo que hace es como la gente o se convierte a través, como el pueblo, en cierta forma, se convierte en eso a través de prácticas históricas. Y procesos históricos. La gente o el pueblo. Exactamente, la gente se convierte en pueblo. Okay, that's exactly the transition. Y justamente ahí se da esa transición. So it was, I think, and remains a very important argument against vanguardism. No one group has the power to decide what the people want. Entonces, en cierta forma, es una forma de decir que no hay un solo grupo. El vanguardismo, en cierta forma, de que no hay un solo grupo que pueda, en cierta forma, representar a todo el grupo. I also think it honors the idea that there can be a popular articulation of political demands, that the intelligentsia or the technocrats or the experts are not the ones who articulate the political demands of the people. Y de cierta forma también ve que hay una forma en que se pueden articular las demandas de la gente o de este pueblo, que no hay una inteligencia o una tecnocracia que articula todas las demandas del pueblo o de la gente. And also, the people are not some delirious unity. Entonces este pueblo no es una unidad delirante, en cierta forma. They're not all merged into a single amorphous unity. Entonces no están como que en cierta forma no emergen de una forma unificante ilusoria. The people are a heterogeneity, right? They are a set of differences that have to be linked through a process of articulation. Y justamente lo que el pueblo tiene es una heterogeneidad que tiene que ser vinculada a través de un proceso de articulación. But what is for me perhaps most important is that for Laclau, populism is also not to be confused with nationalism. Pero lo que es importante que para Laclau el populismo no tiene que estar confundido con nacionalismo. National differences are among the differences that have to be articulated. Justamente las diferencias nacionales son entre las diferencias que tienen que ser articuladas. And this is one reason Paola Viglieri can work on transnational populism. Justamente si ustedes quieren escuchar a Paola que trabaja sobre un populismo transnacional. Okay, but still there's a question. In any populism, are we also haunted by the history of populism? Pero justamente en todo populismo no estamos en cierta forma puestos en peligro o asediados por la noción que tenemos de populismo. And how do we come to terms with this kind of historical memory that works through us even as we try to work against it? Entonces, en cierta forma, ¿cómo nos amigamos con este tema de los procesos históricos que llevan a que el populismo realmente llegue a este nombre? So, this involves a critical self-reflection on the history of populism and a rupture with some of its former versions. Entonces, en cierta forma, implica una reflexión crítica de saber de cómo el populismo llegó a tener este nombre y una ruptura con ciertas formas primeras o tempranas. Ok. Ética, política. Hay una pregunta que nos pide que si podría brevemente describir el vínculo que ve entre ética y política. Oh. Y a su vez ella, en cierta forma va a asumir también los conceptos de agencia y acción. Brevemente. Que no sé qué hora es.
for me, I don't see ethics and politics as operating on two absolutely different levels. Ella lo ve en cierta forma que ética y política operan en dos niveles totalmente distintos. I think they become intertwined with one another at key political moments. Y que ella piensa que están en cierta forma entretejidos en algún, de algún modo en algún momento realmente político. If I ask the ethical question, should I kill or may I kill? Imagínense, yo pregunto, ¿debiera matar o puedo matar? You could think that I'm asking a simply an ethical question and that I will come up with an ethical answer. Imagínense que yo pensaría que sería una pregunta ética y en cierta forma lograría una respuesta ética. But the question for me here is in scenes of violent conflict, who is understood to have the power to kill, who is understood to be a target of killing? Imagínense que en un contexto de violencia, en ese momento, ¿quién tiene el poder de matar y quién tiene el poder de ser matado o el, ser el objetivo de ese poder? It's only in certain political contexts that the ethical question, may I kill, assumes its urgency. Entonces, en ese contexto político es cuando esta pregunta, ¿puedo matar?, adquiere su urgencia. I'm struck by the fact that my own country is willing to let people die or to destroy civilian lives. Yo, de cierta forma, estoy golpeada por el hecho de que mi propio país elija quiénes son los que tienen que morir o ejerza muertes civiles, ¿no? Así, poblaciones civiles, y, los, y en cierta forma nos maten. But we do not call that killing. Pero lo llamamos matanza. And why? Because our violence is justified force. Porque nuestra violencia es una poder, una fuerza justificada en cierta forma. And the lives that are destroyed, they are not lives. Y porque justamente la vida que son destruidas no son vidas. So we start with an ethical question, which is very important ethical question. Entonces empezamos con una pregunta ética que es una pregunta ética muy importante. But we find we're immediately in a demographic question. Pero nos encontramos entonces en una pregunta demográfica. Okay. But that doesn't mean I think the ethical question is false. I think the ethical question is true. Entonces esto no implica que la pregunta ética sea falsa. Para mí la pregunta ética es verdadera. Which is why the ethical opposition to violence must apply to all creatures. Porque la posición o posición ética a la violencia debe ser aplicada a todas las criaturas. And we cannot distinguish between grievable and ungrievable lives. Y justamente entonces no podemos distinguir entre vidas que merecen ser lloradas o vidas que no merecen ser lloradas. But that's a different paper. Pero eso, por favor, es otro artículo, para la investigación. I do think that the English word agency is very difficult. Y yo también considero que la palabra, en cierta forma, en inglés, agency, yeah, es, o agencia, que nosotros traduciríamos en el español, es difícil. Es difícil. And it's true also in all Romance languages, because an agency is where you go to buy a train ticket. Porque, y es verdad, ¿no? Que en todas las lenguas romances, por ejemplo, la agencia donde uno va a comprar a lo mejor un pasaje. No, it's a business. Pero es un negocio, entonces la agencia es un negocio, no voy a comprar algo ahí. But when we talk about agency, we talk about perhaps not the capacity to act, but the power to act. Entonces cuando hablamos de agencia, no es solamente la capacidad de actuar, pero sí el poder de actuar, el poder de actuación. My view, which is a little different from Hannah Arendt. Y mi posición es un poco distinta a la de Hannah Arendt. Who focuses on action. Ella se, en cierta forma focaliza en la acción. Is that there are conditions under which we are able to exercise the power to act. Entonces hay condiciones en las cuales nosotros somos capaces de ejercer este poder de actuar. That power is not inherent, it's not part of our individuality. Pero el poder este no está en cierta forma heredado, no es parte de nuestra individualidad.
But it is a way of reproducing and redirecting the powers that act upon us. Pero en cierta forma es una forma que reproduce y redirige esos poderes que están actuando sobre nosotros. So if we think of agency as the power to act, pero si pensamos que la agencia es el poder de actuar, we're talking about the historical process of power. Estamos hablando de los procesos históricos de poder, entonces. That produces our capacity, our power, que produce nuestra capacidad o poder de to break with that past, to que podemos revise, quebrar con ese pasado, to revise that past, revisar ese pasado or to produce the new, y producir algo nuevo.